Roansa, patrocinador oficial del Jerez Deportivo Fútbol Club. Anda. Y por parte del Jerez, poquito cambio, ¿no? Dos cambios que sería mayor por Antonio Sánchez y el otro cambio en este caso es Antonio Jesús por Goma. Pues comenzó el partido, lo dirige Luis Miguel Tejado Gutiérrez, la primera pelota que le intentaba mover el Jerez Deportivo. Ahí quiere generar peligro, aparece ya descolgado Marcelo, le puede pegar Marcelo, lo hizo Marcelo, muy desviado, balón arriba, pero ahora buena salida del Jerez Deportivo. Esa banda. Y ojo ahora, madre mía, el partido que no da tregua, el partido que no da un respiro. Es como creo que comentaba José en la rueda de prensa, ¿no? De estas dificultades, pues también están los entrenadores, meterle a los jugadores y hacer un poco de hacer. Y el complemento perfecto para Espinar. Alberto Reina intenta sorprender a Camacho. ¡Qué frivolidad lo que intentaba Alberto Reina al mediocentro de Chiclana! Y a punto estuvo de hacer Pedro Herrera el golazo de la jornada. Lo ven en 7 Televisión. Viene Antonio, viene Bello. Aparece Isi Careño. Probó el disparo al palo del portero. No sorprendió el guardameta pacense. La tuvo Antonio, la tuvo Bello en lo que es el primer disparo a puerta de Camacho. Ahí viene Pablo García, lo prueba directo. Apareció Camacho y por ahí vio el hueco, por ahí la impresiona bien Bello. Ojo que se viene Jerez, ojo que se viene Antonio, ojo que se viene Bello, le pega Bello arriba. Robó y salió el Jerez Deportivo, robó y salió Bello. La del Ceuta. El centro de Bruno Herrero raseado, se revuelve y como pudo Jacobo. Y al final el remate con la izquierda se va directamente a los guantes de Isi Careño. Jugando para Bruno, Bruno en la derecha para Antonio Jesús. Cambiando de ancho a ancho, moviendo la izquierda, la incorporación de Fran Ávila. La puso al segundo palo, no llegó Mayor, tampoco Jacobo. Y aquí parece que se va a acabar la primera parte del partido. Así lo decreta Tejado Gutiérrez. Para el dorsal número 2, para Benji, un Benji que centra el primer palo. Y a punto estuvo de encontrarse con el gol el ariete Pablo Famelo, que es el futbolista que ha salido para que entrase Borja. Sí, no, la verdad es que Melo es un jugador de medio campo. La salida en falso de Isi Careño. El cuero para Antonio Bello. Le pega con la derecha. Finalmente se convierte en un pase para Antonio Jesús. Que mete la pelota al segundo palo. El remate ahora de Tombini se va arriba. Pero habrá nuevo saque de esquina para el Jerez de Ceuta. Reina León. Y ya van 1, 2, 3, 4, 5 amarillas para el Jerez. Jugando a la izquierda para David León. Centra David León. Busca de nuevo a Miguel Ángel Espinar. El remate se va fuera. Le va a pegar. Parece que Reina le pega. ¡Reina! Buscando la escuadra derecha de Camacho. Intentar pegar al lado contrario del portero. Viene Antonio, viene Bello. Le pega a Bello. ¡Oh! ¡Qué estirada de Isi Careño para negar el gol! Acción deportiva Ceuta, ¿eh? No he podido ver qué jugador era. Y espera que se viene el Jerez Deportivo. Mira. Se viene trotando, se viene galopando. El centro, el disparo de Camilillo. Puede llegar Antonio Jesús. Qué contragolpe. La tuvo el Jerez Deportivo en bala. Tiempo cumplido, Camacho con el cuero. Y esto que se va a acabar en cuanto lo determine Tejado Gutiérrez del Colegio de Sevilla. Se acabó, se acabó, se acabó. Final de los 95 minutos que se han disputado en el Alfonso Murube de Ceuta. No pudo...